Ah, me lo pasa muy bien, sí, sí. No, porque, hombre, es que está muy bien. O sea, eso de dirigirse al pueblo de Madrid es como, bueno, da un caché. O sea, ya ahora puedo decir que soy pregonero. Pregonero de Madrid, es una ciudad importante. Y luego me lo pasa muy bien con el alcalde. Hemos ido a comer y nos hemos reído mucho y tal. Y ha sido un día estupendo, un día estupendo. Es que está el tío muy bien. Le he pasado el texto para ver si hacía, porque hay que hacer un poco el tonto al principio. Y bueno, por otro lado hemos homenajeado a Luis García Berlanga, que estaba su hijo también. Y nada, el alcalde ha entrado el tío al trapo rápidamente, lo hemos puesto a cantar en el restaurante y bueno, se ha montado un lío porque todo el mundo quería cantar con nosotros. Y digo, no, que eso es para luego, que ahora no es... Bueno, nada, muy bien, ha sido un día magnífico. Bueno, tengo que decir que no lo he escrito yo, que lo ha escrito mi mujer, pero bueno. Sí, pero la idea era, bueno, pues hablar de la gente de Madrid, de que es verdad que es una ciudad acogida y que es un sitio estupendo y que yo he vivido toda la vida aquí, vamos, me siento madrileño, vamos. Sí, porque, bueno, hombre, es verdad, acordaros del refrán que no he dicho, que es de bien nacido ser agradecido, y es que esta gente me ha salvado la vida, a mí y a mucha otra gente, ¿no? Entonces, bueno, pues se lo agradezco en el alma, si existe, esa es otra, pero bueno, en fin, sí, se lo agradezco porque ha sido un día muy complicado, y gracias a ellos, pues en fin, aquí estamos haciendo pregones. Me alegro muchísimo, hay que seguir teniendo cuidado, por supuesto. Pero lo curioso de la historia es que me llamase el alcalde para ser pregonero y me había pasado que en mis alucinaciones salía el alcalde. Y nos conocíamos de nada, de saludarnos un par de veces, o sea que no... Y de repente a los pocos días me llama a través de Enrique Cerezo y me dice que si quiero dar el pregón, que yo... La verdad que no es casualidad, ¿no? Es una cosa curiosa. Pero bueno, encantado, sí. Sí, porque... No, en serio que es un honor. O sea, lo he dicho en el pregón y lo vuelvo a repetir. Hombre, es un momento que representas en cierta forma... a la gente y a los vecinos de Madrid, ¿no? Y eso, pues hombre, tiene su peso, ¿no? Bien, nada, me duele un poquillo los pies y eso, pero bueno. Hay COVID persistente, pero yo felizmente no lo tengo. Hay gente que tiene secuelas más complicadas, pero yo ahora mismo no tengo nada. O sea, que estupendo.